Saludo Saludo virtual. virtual a todos los presentes. Aquí la diputada Ángeles Huerta del Río, acompañada, por supuesto, con mi compañera Dolores Padierna y como integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, pues les damos la bienvenida a los comunicadores, a la prensa y, por supuesto, al público en general que nos acompañan hoy virtualmente en este ejercicio comunicativo. Es un segundo programa de una serie de conversatorio, conferencia de prensa que hemos estado trabajando en el Grupo Parlamentario de Morena, porque nos interesa decirles que estamos en esta fracción de Morena queriendo contribuir a la comunicación pública. Nosotros percibimos que la circulación de la información política es clave y muy importante para mejorar nuestra gobernabilidad y nuestra gobernanza. Entendemos que la comunicación no solo es un acto de informar objetivamente con verdad sobre los asuntos públicos, sino también es el acto de escuchar a otros. Sus puntos de vista, sus demandas, sus preguntas, su información. Es lo que el presidente ha llamado la República de la Comunicación Circular. Y para ello, nosotros hemos propuesto crear este espacio informativo. Decía que es nuestra segunda emisión. Es un espacio dialogante. Pretendemos que sea ágil, atractivo. Le hemos nombrado conversatorio, conferencia de prensa. Y decía que justo lo que queremos es convertirlo en un espacio de diálogo donde nuestros diputados del partido expresarán sus puntos de vista sobre los asuntos públicos e informaremos sobre la. Se llegaron a la casa. Sí. Y la permiten. Bueno. Bueno. ¿Se fue la señal? ¿Se fue la señal? Ah, ok. Te estamos oyendo, Dolores. Yo abrí correcto el micrófono aquí, ¿está bien? Porque estaba cerrado. Ok, ok. Pues les decía nada más entonces que estamos aquí en este programa. Se trata de expresar los puntos de vista sobre los asuntos públicos. Tendremos a todos los diputados en algún momento de nuestra fracción y también de nuestros aliados de los otros partidos. Hoy mismo hemos invitado al diputado Gerardo Fernández Noroña, que esperamos que en algún momento se pueda integrar. Está en reuniones, todo ahora muchos diputados están muy ocupados, estamos muy ocupados trabajando en la extraordinaria que tenemos mañana, etcétera. Entonces, pero la idea es ir consolidando, decía, este conversatorio, conferencia de prensa, para poder responder y dialogar con los comunicadores profesionales, pero también con el público en general y que pueda conocer lo que estamos haciendo. Así que, pues con estas tecnologías de la información que nos permiten interactuar ahora con muchos públicos, sobre todo dialogar con un espíritu crítico, de plena libertad y transparencia. Y decía que por eso, pues este sitio además va a permitir que al grabarse este programa se pueda distribuir, se pueda difundir, se pueda consumir esta información, va a estar abierto para todos aquellos que quieran ver estos ejercicios informativos. También estamos transmitiendo no solamente desde las redes del Congreso, nuestros compañeros de Radio AMLO también, que tienen ahí a mucha gente muy interesada, también están aquí a través de nuestra compañera Georgina. Muchas gracias. Entonces, este sitio se va a enriquecer con audiovisuales, textos, información que van a apoyar los posicionamientos de los diputados y que, decía, estarán disponibles en el sitio de Internet que hemos construido para este propósito. Y desde ahí también se van a transmitir estos conversatorios. Pues la idea es que en diversos medios de comunicación, en redes sociales. Y bueno, por supuesto, aquí está también la prensa, ¿no? Y por eso es un espacio informativo muy importante. Un conversatorio lo vamos a realizar todos los martes a las 12:30 de la mañana. Y bueno, cuando surja algún otro acontecimiento relevante, la idea es que tenga una
duración de entre media hora y una hora. Vamos a tener un formato muy flexible para dar los posicionamientos de Morena. Tendremos unos videos en los que ustedes podrán ver información básica sobre los temas y los diputados estaremos exponiendo algunos de los asuntos de la agenda nacional. Ahora sí, Dolores, pues te doy la bienvenida. Hemos agendado dos temas para esta, como habíamos platicado ya, el tema de Lozoya y de los consejeros del INE, la elección de los consejeros del INE. Y bueno, yo sé que tú eres una diputada que nos puedes platicar bien sobre los dos temas. Tú elige, ahora es tu tiempo, con qué quieres empezar. Creo que la prensa se merece, querida Dolores, pues, y el público en general, información, ¿no?, que pueda ir agrandando. Ya hemos oído hoy en la mañana Carmen Aristegui, por ejemplo, le dedicó mucho tiempo al tema de Lozoya, los noticiarios varios, ¿no?, de la radio, la televisión, están con este asunto muy, pues muy enfáticamente intentando informar y dar a conocer, y tal vez tú puedas en este tema y por supuesto en el otro, como tú quieras, irnos ampliando un poco el espectro informativo. Dolores, te dejo a ti. Vamos primero a ver el video. Ya ves que preparamos un material gráfico, o después, como tú me digas, tal vez lo podemos ver primero. El video está perfecto, el video. Fantástico. Veamos el video. ¿Tienen el del INE preparado? Vamos a ver el video del INE o de Lozoya. Mandamos primero, Dolores, cuéntame. Es el del INE. Mandemos el del INE, por favor, adelante. Ahí está. Para informarles algo que ustedes ya vieron, llevamos ya a cabo la votación de la convocatoria para iniciar el proceso de renovación de los cuatro consejeros del INE. El Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes al Consejo General del INE entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas para elegir a los nuevos consejeros electorales. Tengo la responsabilidad de informarles que un servidor no está de acuerdo con las listas de candidatos que hoy se presentan ante la Junta de Coordinación Política. Son el resultado de un proceso de deliberación sesgado. Urge modificar el procedimiento para futuros procesos de selección. El formato actual favorece la participación de aspirantes grises y promueve una evaluación más tecnocrática que humanista, más superficial que profunda. Dolores, ahí tuvimos en la presentación de los candidatos, pues una objeción que ya se ha ido saldado con los días. Hemos visto ya la presentación de los candidatos, las entrevistas, hemos sido muy transparentes en el proceso. Te escuchamos, Dolores, adelante. Gracias. Sobre este tema quisiera primero decir que en Morena somos 259 legisladoras, legisladores, que nosotros tenemos enorme responsabilidad de generar condiciones para la gobernabilidad, para la estabilidad, para la correcta toma de decisiones, y que sobre nuestras espaldas hay muchísima responsabilidad con el país y no podemos equivocarnos. Se trata de una decisión de las más importantes de elegir las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Las responsabilidades que tiene futuras este instituto, pues es a finales de agosto ya aprobar los nuevos partidos, definir el presupuesto de las nuevas organizaciones políticas y de todas, que son 17.400 millones de pesos, lo que ojalá la mitad lo devuelvan, pero conforme la ley ahorita corresponden 17.400 millones de pesos. Entre agosto y septiembre se tienen que nombrar a 18 órganos políticos electorales locales, se tienen que aprobar los lineamientos para la reelección de legisladores federales, dado que no pudimos hacer
Está también oral, un tema de fundamental importancia, y solo por citar que vienen ya las elecciones del 2021, donde se reforma toda la Cámara, se renueva la Cámara de Diputados, cerca de 2.000 alcaldías, presidencias municipales, 30 congresos locales, 15 gubernaturas. Es una elección de fundamental importancia. Y viene el refrendo de la presidencia de la República en el 2022 y se perfila para la sucesión presidencial del 2024. Entonces, las decisiones que están en este órgano son demasiado importantes. De los 11 consejeros que compone el Consejo General del INE, 4 terminan su nombramiento, su responsabilidad, y se van a sustituir. Esa decisión la vamos a tomar mañana. En Morena nos gustaría tener consejeras, consejeros independientes, apartidistas, ajenos a cualquier tipo de interés que represente al viejo régimen. El INE ha tenido en su historia, antes IFE, hoy INE, ha tenido claroscuros, más oscuros que claros. Un IFE claro, pues fue aquel del 1994-96, cuando estuvo José Agustín Ortiz Pinchetti o Miguel Ángel Granados Chapa. Nos hubiera gustado que personalidades de esa talla, de ese nivel, de esa estatura, se hubieran registrado muchos, y entonces no tendríamos ningún dilema, ningún problema. Pero ellos son la excepción. No han sido, lamentablemente, estas grandes figuras las que han caracterizado a las y los consejeros en la historia política del Instituto Electoral de México. Nosotros queremos resolver el problema de los oscuros y darle claridad, darle transparencia al Instituto Nacional Electoral, donde se avance en la democracia, se eliminen todos los episodios grotescos de defraudación electoral, donde no haya sesgo en ninguna determinación que tome ese instituto. El deterioro de la imagen del INE ha estado ligada al dinero y al abultado presupuesto que maneja. No queremos ya que maneje tanto dinero ese instituto. Necesitamos consejeros que voten, como les sugeríamos a la entrada de esta legislatura a la actual INE, que voten para reducirse el presupuesto, que nadie gane más que el presidente. Hoy tienen exorbitantes salarios, enormes prerrogativas económicas y grandes privilegios. No solo las y los consejeros, también las altas burocracias que tienen. El presupuesto que hoy se destina a las elecciones en México es de los más abultados del mundo, y no por ello tenemos elecciones inobjetables. Al contrario, han sido permanentemente impugnadas. Y, por ejemplo, tenemos el fraude del 2006, las triquiñuelas de los amigos de Fox, o el Pemex Gate, o las tarjetas Monex, fraudes que han quedado en total impunidad. Pero durante el régimen neoliberal, llamémosle así, el PRI y el PAN hegemonizaron al Consejo General del INE. Nosotros en Morena estamos lejos de querer que alguien de Morena, que ahora repitamos esos vicios o le copiemos al viejo régimen sus oscuros. No queremos, nunca hemos pretendido que alguien de Morena esté en el Consejo. No, lo que queremos es que la cuarta transformación llegue a los órganos autónomos, entre ellos al INE, que tengamos que cambiar a este régimen en el INE, donde las elecciones sean inobjetables, limpias, prístinas, transparentes, donde la única actividad o dos actividades del INE sea hacer respetar la voluntad popular, esa decisión soberana de la ciudadanía que la Constitución le da únicamente a la gente. El INE tiene que hacerla valer. Y dos, que sea el defensor de las conquistas
democráticas, reproductor de los valores de la democracia, que generen la cultura de los valores democráticos y se fortalezca México en eso que está muy cojo, lamentablemente. Esas son las actividades que le tocan al INE y nos gustaría tener personas, pues como Granados Chapa, como Ortiz Pinchetti, o como Lorenzo Meyer, o como Jaime Cárdenas, o Jacqueline Péchard, gente a la altura de estos grandes retos, perfiles independientes que no tengan ningún interés económico, ningún interés ni vínculo político, que no tengan pactos inconfesables, que no tengan votaciones de las cuales se avergüencen. Y lamentablemente, los que pusieron en los 20 de últimos que aparecen en las quintetas, desde luego no es la totalidad, pero sí la mayoría tienen intereses de este tipo. Entonces, subrayo en decir que lo que nos interesa en Morena es la independencia, la imparcialidad, no que pertenezca como lo han dicho, además con guerra sucia, que sabemos dónde está la guerra sucia, que a propósito de la guerra sucia, me parece que el Comité Técnico de Evaluación se hizo presa de la guerra sucia. Y de acuerdo al análisis, al estudio de quién propagó la guerra sucia, gracias. ¿Podrían apagar los otros micrófonos? No sé. Los hashtags que promovieron esta guerra sucia, pues fue esta agencia noticiosa Latinums en contra, pagó millones y millones para desacreditar a John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación. Y hubo muchos hashtags para el yo defiendo al INE, el INE sin cuates, el Ackerman renuncia, el hashtag INE autónomo, para descalificar a las personas progresistas que se registraron como aspirantes al Consejo. Desde finales de febrero, cuando se decretó la pandemia o la suspensión del proceso, el hashtag Tú por México se editorializó a través de muchos. Por ejemplo, el arroba Claudia Lespón, que fue dirigido hacia el Comité Técnico de Evaluación, pidiendo la salida de John Ackerman, desprestigiando a varias mujeres, todas ellas de las que se anotaron, y formaron Tending Topics, que eso cuesta millones de pesos, y que atrás de estos millones está Gustavo de Hoyos, Guadalupe Acosta Naranjo, Felipe Calderón Hinojosa, Marco Leborio Turcot, atrás de la guerra sucia de contra varias mujeres aspirantes, estuvieron estos perversos, pero además representantes del viejo régimen. Me pregunto por qué el Comité Técnico de Evaluación se prestó a hacer presa de la guerra sucia. Entonces, quiero terminar este tema diciendo que la propuesta de las 20 personas que vienen en las cuatro quintetas, en su mayoría responden a intereses del viejo régimen, que sin embargo no todos lo son. Y hoy, desde ayer todo el día, hoy en la mañana, todavía está esta reunión acá, estamos analizando uno por uno. ¿Qué votaciones tuvieron? ¿Qué relaciones económicas, políticas tienen? Todo. Y hemos ahorita apartado 7 nombres a través de los cuales pudiéramos tal vez transitar. Nuestro coordinador está tomando nota, los que pertenecemos a la comisión permanente, fuimos una comisión como Sedazo para recibir las propuestas de los 259 legisladoras y legisladores de Morena. En mi caso me llegaron ya ahorita 49 diputadas, diputados, que me están haciendo sus propuestas y tal cual se las proceso y las paso al coordinador. En fin, nuestra propuesta al final vamos a votar y va a incluir los perfiles menos cuestionados, sin ningún nexo partidista, trayectorias que tengan
se caractericen por la honestidad, que no tengan en su haber votaciones cuestionables y que puedan ser buenos árbitros electorales. Que también se comprometan a no ganar más que el presidente de la República para que acaten un mandato constitucional y ayuden a que el INE baje ese presupuesto tan abultado, tan oneroso, en un país tan pobre, donde da vergüenza que haya personas que les interese más andar atrás de 300,000, 400,000 pesos, 600,000 pesos al mes, que procurar la transformación de México. Gracias. Muchas gracias, Dolores. Creo que ha sido súper precisa en lo que nos comentas. Estoy al aire, ¿verdad? Y también yo quisiera hacer un breve comentario y una aclaración respecto a este proceso de selección de los nuevos consejeros del INE, porque creo sobre todo que hemos tenido un comportamiento, los diputados de Morena, muy institucional y también muy democrático, ¿no? Me parece que esto es algo que debe resaltarse porque, como ustedes ya seguramente lo saben, hubo algunos diputados entre los que figuramos quienes en este conversatorio estamos, que hicimos una carta abierta justamente con la preocupación que tú ahora has manifestado, ¿no? Sobre el proceso de selección, ¿no? Sobre cómo se definieron estas últimas personas. Y bueno, la carta ciertamente suscitó pues polémica y un poco, yo creo que es muy importante, y yo lo quiero decir, que nuestro propósito no es de ninguna manera ni fue partidizar la decisión y mayoritar autocráticamente como por ahí se nos acusó, o tratar de imponer candidatos, mucho menos golpear a nuestro partido, dividirlo o cualquier cosa así. Claro que no, lo que buscábamos simplemente era, y sigue siendo, y lo vamos a hacer como tú lo has dicho, pues que los nuevos consejeros tengan un perfil autónomo, tengan un perfil independiente, puedan garantizar genuinamente la renovación real y muy necesaria del Instituto Electoral, ¿no? Creo que necesitamos hacerlo más republicano, ya lo dijiste, más austero, que realmente defiende el voto ciudadano y que de verdad profundice la democracia y no que la limite con todos los obstáculos que todos hemos vivido que ha tenido el INE. Yo creo que se malentendió nuestra carta, se malinterpretó, y bueno, por ahí hay algunas declaraciones medio estridentes de incluso de Porfirio Muñoz, que por ahí nos acusó de golpistas o de autócratas o de no sé qué, por mostrar los defectos o las anomalías en el proceso de selección de las quintetas de estas que presentó el comité, pero nosotros pensamos que era justo decirlo. Por supuesto que nosotros no aceptamos esas descalificaciones que nos han hecho, y además decimos que yo quiero decir, Dolores, porque creo que es justo decir, pues, que las considero irrespetuosas, ofensivas, y que no deberían de ser expresadas por un compañero de la propia bancada. Nos extraña que Porfirio nos acuse de buscar imponer un pensamiento único en Morena, cuando lo que hacemos justamente, y tú lo has dicho muy bien, es vivir una gran diversidad, ¿no? En Morena hay una gran diversidad de pensamientos, pero también hay una gran unidad de proyectos por la Cuarta Transformación. Así que creemos y practicamos la crítica, la autocrítica, nada de pensamiento único, ¿no? Todos podemos cruzar nuestras diferencias. Este es el nuevo, la transformación que estamos viviendo. El propio Porfirio es un ejemplo de esa diversidad, la practica intensamente. Así que a mí me extraña que una persona tan lúcida pues no comprenda que estamos haciendo uso, ¿no?, del mismo recurso expresivo que él utiliza todos los días para posicionar su pensamiento divergente en algunas de las acciones de gobierno. Así que yo digo que podré estar en desacuerdo con nuestra carta o con nosotros, pero nadie nunca puede acusarnos de golpistas o de autócratas o de pensamiento único, lo que sea, ¿no? Así que bueno, nada más lo quería comentar porque nuestro compañero... Déjame sí, adelante. Tú comentas, porque el compañero Porfirio, pues siempre ha reclamado con justa razón su derecho a emitir su punto de vista. Y ahora critica a quienes decidimos vertir nuestro punto de vista. Pero creo que el compañero, a raíz de que salió de la mesa directiva, se volvió en un francotirador verbal
le tira a todo lo que sea Morena, a todo lo que sea gobierno, a todo, y siempre coincide con las derechas. Entonces yo no sé quién es el golpista, porque la verdad, él está siendo más aliado de los adversarios que de nosotros. Entonces hay que, creo que es una desmesura lo vertido por la opinión de Porfirio, y que hay que, pues, emitir simplemente nuestras opiniones con libertad. Y como tú bien lo dices, diputada Ángeles, en Morena prevalece la unidad, la responsabilidad y lo que acordemos, porque ha sido un proceso democrático de consulta a todos y cada uno de las y los compañeros diputados, en los nombres a los que se llegue, a esos vamos a votar como uno solo. No hay aquí más que buena intención al haber emitido, firmado esta carta y emitido nuestro propio punto de vista. Ayudar, coadyuvar a la reflexión, y además que nuestro coordinador pues ha sido muy anuente a aceptar puntos de vista y a, pues sí le interesó la carta y la leyó y le va a dar trámite jurídico. Gracias. Gracias, Dolores. Sí, yo también creo que Mario es un demócrata, un coordinador plural que siempre nos ha recibido. Yo quiero darle en este momento la bienvenida a nuestro querido y admirado, ¿por qué no decirlo y confesarlo?, diputado Gerardo Fernández Noroña. Yo no me pierdo una transmisión de su programa en las tardes. Gerardo, cuando no lo puedo oír a la misma hora, lo tengo ahí en YouTube para oírlo a cualquier otra hora, cuando voy a dormir o lo que sea. Así que le agradezco mucho que haya, te voy a hablar de tú, Gerardo, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Es un programa nuevo que estamos ahora, un conversatorio, ¿no?, de diálogo con la prensa, y la idea es exponer dos temas. Ahora Dolores y yo en esta primera media hora hemos estado platicando un poco del asunto del conversatorio del INE, de la elección del INE, perdón, y nos gustaría, Gerardo, pues que tú también emitieras ahora tu opinión. Tenemos otro tema que lo de los hoy, aunque esto nos consume ya una parte del tiempo, pero no importa, te escuchamos, Gerardo, y te agradecemos muchísimo que participes en nuestro programa, que no sea la, que solo sea la primera vez, pero no la última. Gerardo, muchas gracias, adelante. Seguro, con muchísimas gracias, Mario Los Ángeles, Dolores, un saludo. Una disculpa, se me complicó el tiempo, por eso entro rayando el caballo y retomo donde ustedes estaban. Los consejeros electorales se escogían por cuota. Los partidos que tenían el control mayoritario de la Cámara de Diputados se repartían los consejeros y le daban, si acaso, a una de las minorías alguna representación. Si así se decidiesen estos cuatro consejeros, pues la coalición que encabeza Morena, PT y PES, nos quedaríamos con los cuatro consejeros. Esa no ha sido la posición nuestra. Nosotros hemos planteado que vayan ahí mujeres, hombres, mujeres, independientes, probos, demócratas, comprometidos con el proceso de transformación del país, y para nada estamos pensando que nos toque cierto número, sino que sean gente independiente. Ahora bien, el Comité Técnico de Evaluación, yo creo que se cometió el error en la integración del Comité Técnico, que error y no, porque es con las leyes antiguas. O sea, está hecha la legislación para amarrar, para obligar acuerdos de cuotas y para obligar a que se vote para que no haya una tómbola en última instancia en la Corte. Entonces, ahora sí que todo parecía bien, hasta que en el momento de presentación de las cuatro quintetas, primero se entera la prensa, o sea, que es un hecho gravísimo. Excelsior y la diputada y la periodista Ivonne Melgar publicaron las quintetas antes de que fueran presentadas a la Junta de Coordinación Política, que me parece un hecho muy, muy serio, muy delicado, muy poco profesional del Comité Técnico. Yo formo parte de la Junta de Coordinación Política como vicecoordinador, y yo esperaba que John Ackerman, que estaba presidiendo el comité, presentara las quintetas. No fue así. Y luego oigo su intervención y me quedo frío, porque tan actuamos de buena fe que nadie nos alertó de que las cosas venían mal. Nadie nos dijo, oigan, ya dieron un golpe de mano, dejaron fuera a gente independiente solo por tener
una trayectoria de izquierda, y cuando digo de izquierda no digo del movimiento, digo de izquierda, o sea, gente que ha estado en muy diversos espacios universitarios, electorales, de lucha social, y que tienen un perfil y una visión de izquierda sin ser parte de nuestro movimiento, lo quiero aclarar con toda precisión. Entonces, inclusive en la primera intervención, John Ackerman no dejó en claro que él no había votado las quintetas, porque todavía las presentaron como un consenso y solo tres consejeros como que habían sido por voto de mayoría, dos hombres y dos mujeres. Y él tuvo que intervenir nuevamente para decir, yo no voté ninguna, o sea, no hubo ningún consenso. Él no participó ni validó la última etapa de las quintetas. Entonces, el Partido del Trabajo, de la fracción que yo formo parte, decidimos mantener una posición de exigencia de que se regresaran las quintetas. Ya con una valoración jurídica que han hecho ayer muy exhaustiva, la mayoría de gente que consultamos y que en la propia Junta de Coordinación Política nos expresaron, los jurídicos de la Cámara, que era, ellos ni siquiera dicen un riesgo enorme, ellos dan como un hecho que si las quintetas se regresaran, se iría a una insaculación de la Corte, lo cual sería una irresponsabilidad nuestra. O sea, yo francamente creo que podría haber mejores perfiles en las quintetas. Veo una quinteta que no hallo para dónde hacerme, y vamos a tomar la decisión sobre lo que hay, pero no dejamos de tener razón en la posición y en el reclamo que hemos venido realizando. Porque, por decirlo suave, por decirlo de manera diplomática, abusó de la confianza del Comité Técnico de Evaluación, para no decirlo más duro. Cierro, yo estimo, es mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, pero él, que ha sido un actor de la crítica, del disenso, de la aportación, de la preocupación de que el órgano deba ser autónomo e independiente, si hay una institución criticada en este momento en el país es el INE. Si hay un clamor popular en este momento es que salga Lorenzo Córdoba de la presidencia del órgano electoral, algo que no vamos a hacer, para que venían diciendo que queríamos el control del órgano y solo son 4 de 11 los que se van a decidir, y ahora están aplaudiendo pues porque saben que los perfiles pues no son los que deberían ser en términos generales, sin que yo esté lastimando a nadie y sin que diga que no hay gente de las que se tienen que decidir finalmente mañana que pueda cumplir un papel decoroso en el órgano electoral. Entonces yo cierro planteando, compartiendo con lo que ustedes decían, me parece que mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, pues como dicen los jóvenes, ya lo perdimos, o sea, está en una actitud, pues él sí golpista, con la derecha, haciéndole el juego, golpista, ¿no? Ni siquiera de golpismo, golpista, porque la derecha está en una actitud antidemocrática, golpista, buscando descarrilar al gobierno del compañero presidente López Obrador, y no deja de ser una pena, no deja de ser una lástima que al final de su trayectoria, pues mi amigo Porfirio Muñoz Ledo juegue ese papel tan triste que no merece ni él, ni el movimiento, ni el país. Ojalá recapacite, ojalá modifique su postura, porque no es por esta crítica, lleva rato, como lo dijo Dolores, lleva rato en posiciones pues que la derecha le aplaude, don Porfirio, qué bien, don Porfirio. No, bueno. Yo creo que está cometiendo un error grande y reitero, ojalá corrija. Ay, caray. No estoy oyendo. Muchas gracias, Gerardo. Te agradecemos mucho. La verdad es que tienes toda la razón. Yo hasta creo que nos merecemos una disculpa. Él y la compañera Lorena Villavicencio de manera sistemática han estado pegándole al proyecto, al gobierno, ¿no? Cualquier cosa que sale es rápida su reacción, aliándose con la derecha, como tú lo has dicho, y la verdad es muy lamentable, ¿no? Es tanta la vocación democrática del partido y de la alianza que tenemos, Gerardo, Dolores, que incluso personajes que han estado manifestándose así sistemáticamente en contra de lo que estamos haciendo en la Cuarta Transformación, pues han sido toleradas sus voces porque creemos en la pluralidad, en la apertura, en la libertad de expresión, etcétera. Así que si nosotros hemos aguantado eso, pues sí es muy malo que alguien de pronto pretenda acusarnos de golpismo. En fin, vamos a continuar con el programa. Miren,
teníamos preparado, yo creo que sí hemos ya consumido un ratito del tiempo, pero no queremos dejar de hablar del tema Lozoya, Gerardo Dolores. Está por ahí también incluso el compañero Arbizu, acá del Estado de México, porque creemos que el tema de Lozoya complementa muy bien el trabajo que estamos haciendo en la Cuarta Transformación. El combate a la corrupción y a la impunidad es un hecho, ¿no? En el actual gobierno de nuestro compañero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que el tema Lozoya lo indica muy bien, ¿no? Es muy claro ya desde hace varios meses que se ha estado actuando desde el gobierno y desde la Cámara para combatir la impunidad y la corrupción, pero creo que el tema de Lozoya es muy evidente. ¿Nos puedes hacer algún comentario, Dolores, breve pero consistente sobre tu postura, tu visión sobre el tema Lozoya? Necesitamos que abras tu audio, Dolores, por favor. Gracias. ¿Ya lo tiene liberado el audio la diputada Dolores Padierna? Sí, ya. Gracias. Sino decir que Emilio Lozoya pues decidió ponerse en manos de la justicia mexicana, lo hace para obtener pues beneficios previstos en la ley a quienes ofrezcan información importante, relevante, útil contra otras personas que pudieron haber formado parte de esta red de complicidad y de corrupción. En nuestro caso, pues sabemos desde su origen que en el caso que se investiga para Lozoya, que es el caso Odebrecht, OHL y Agronitrogenados, pues viene desde Felipe Calderón Hinojosa. Y desde luego que tanto Felipe Calderón como Peña Nieto orquestaron todo este asunto de corrupción para desfalcar a Pemex, dándoles, recibiendo sobornos a cambio de darles mucho dinero, pues cargándolo a la deuda de Pemex. Son investigaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República. Bueno, antes se iniciaron en la PGR, hoy la Fiscalía General la ha desarrollado, pero Brasil quiso mandar documentos y desde el 2016 en Estados Unidos, el propio Marcelo Odebrecht compareció y afirmó haber dado 10.6 millones de dólares a Emilio Lozoya a cambio de recibir 39 millones de dólares en beneficio de parte de Pemex. Solo es un caso, pero es una cadena de corrupción. Entonces, en las primeras declaraciones a las autoridades mexicanas se confirma el mecanismo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que ofrecía dinero en sobornos, pero que este dinero en el caso de Peña Nieto es muy delicado porque se dieron en 2012, previo a la campaña, y presuntamente fueron recursos usados en la campaña presidencial. Es un esquema corruptor que atravesó sexenios y que ahora, gracias a la Fiscalía General de la República en esta cuarta transformación, pues lo que se busca es evitar la repetición de estos hechos tan lamentables, pero también resarcir el daño. De ahí la importancia de que esté compareciendo Lozoya, porque se puede resarcir el daño, recuperar parte o la totalidad de ese dinero que considerábamos perdido. Gracias. Gracias, Dolores. Bueno, como ya todos saben, el formato de este programa es que ahora le vamos a pedir al diputado Gerardo, si quiere acabar, ahí está Gerardo, un comentario. También tenemos al diputado Arbizu, y inmediatamente que acabemos la exposición, empezamos con las preguntas de la prensa. Así que, diputado Gerardo Fernández Noroña, lo escuchamos sobre el tema en cuestión. Gracias. Sí, muy puntual. Estoy con un ojo al gato y otro al garabato, porque Dios se me complicaron horrible los tiempos, entonces apenas estoy desayunando. Yo comparto con Dolores Padierna, era un secreto a voces que Odebrecht había financiado la campaña de Peña y que había sido Lozoya el camino, el conducto para hacer entregar esos recursos, y que desde el gobierno usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, esta empresa había
incurrido en prácticas de corrupción que además pues desarrolló en varios países del mundo, y el único lugar donde la impunidad se había mantenido era en México. Por lo tanto, la información que está proporcionando Lozoya pues es muy importante, porque no solo es eso, sino hay que recordar también que la reforma energética que vendieron como un gran beneficio y que en realidad entregó nuestro petróleo, afortunadamente, como dice el compañero presidente, solo alcanzaron a entregar el 20% y ofrecieron que iba a bajar la gasolina y ofrecieron una serie de cosas. En realidad, esa reforma también se llevó a cabo con sobornos y se le pagó a diputados, diputadas, senadores, senadoras para, no a todos, pero están proporcionándose también esa información de quienes participaron en esos actos de corrupción y muchos otros más. Entonces, al cobijo de depredar la riqueza energética, pues también tiene que ver con el daño bárbaro que le hicieron a Comisión Federal de Electricidad. O sea, fue todo un proceso sobre nuestra soberanía energética, donde Lozoya tiene información pues de primera mano, privilegiadísima, porque era del círculo cercano, inmediato a Peña, del círculo beneficiado por esas conductas pues, mafiosas, francamente, desde el poder y al cobijo del poder. Entonces, ha habido críticas sobre este tratamiento a Lozoya, pero es un tratamiento perfectamente establecido en la ley, como lo comenta Dolores, de quien colabora. En Estados Unidos aplauden que haya testigos protegidos, y aquí, si se hace ese mecanismo, empiezan a generar una serie de críticas. A mí me parece fuera de contexto, sin solidez, porque la información que va a resultar va a ser mucho mayor y mucho más importante para desmantelar grupos criminales pues que le han hecho mucho daño al patrimonio del país. Exacto así, Gerardo, muchas gracias. Creo que tu comentario además nos ayuda a decir que seguiremos con este tema, no creemos que en esta semana se agote, creo que inicia el asunto apenas de Lozoya. Tenemos por aquí al diputado Felipe Arbizón, que nos están pidiendo ya la participación de la prensa. Le pido a Diego Castillo que después del comentario breve del diputado Arbizu nos haga el favor de ir preparando las preguntas de la prensa. Diputado, te escuchamos. Sé que andas bien ocupado y en la calle, pero danos un breve comentario, por favor. Gracias. No se te escucha, a lo mejor hay que liberar tu micrófono, tu audio, por favor. A ver ahí. Felipe, ahí estás, gracias. Gracias, diputada. Un saludo a todos. Desde luego, la manera en la que surge este video en la Cámara, donde los legisladores están inclusive riéndose, pues es muy lamentable para el pueblo. Desde luego se habrá que investigar, procesar y desde luego sentenciar esa corrupción emblemática. Como lo ha comentado el presidente y como lo hemos estado haciendo nosotros, erradicar esa impunidad y esa corrupción donde no debe de haber intocables, como ellos se sentían, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Te seguimos en tus redes porque sabemos que tienes ahí una información que vas a ir también comentando sobre el tema de Lozoya. Te pido a ti, ya, claro, Gerardo, sí. Ojalá pueda, por supuesto, la diputada Dolores, quedarse a las preguntas de los periodistas. Diego, estamos escuchando gracias. Las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Felipe. Sí, gracias. Estamos gracias, con Diego. Diputada. Diego Castillo, ¿me oyes por ahí? Sí, ¿me escuchan? Ah, sí, te escuchamos, sí. Diego. Gracias, diputadas, diputados. Tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. Iniciaríamos con la compañera Claudia Salazar, de Reforma. Por favor, si me ayudan con el micrófono de la compañera. Sí, ella es la que tiene que liberar también su micrófono. Sí, ya está liberado. ¿Ya me escuchan? Ahí está, Claudia. Gracias. Adelante. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle a la diputada Padierna si ya tienen los nombres de los 7 candidatos que están analizando. ¿A qué hora tendrían una definición en la bancada para saber a quiénes van a apoyar? Y también preguntarle, entonces ya con esto, ¿están aceptando ustedes ir ya con las 4 quintetas y sobre las 4 quintetas buscar un acuerdo
entre ustedes para poder presentar una posición en la Junta de Coordinación Política. Eso es lo que estoy tratando de entender, que ya están aceptando estas quintetas, porque bueno, ya les dijeron que era imposible regresarlas al comité. Y también, entonces, sí están confiando en la negociación que haga Mario Delgado, porque pues lo están tachando de traidor, precisamente porque no ha regresado las quintetas y hay muchos ataques, muchas presiones al coordinador. Y entonces, pues, estarán confiando en la negociación que él haga con la oposición, porque en algún momento, pues, llevará la posición de ustedes, pero también le toca ir a negociar con la oposición. Entonces, ¿respaldarán los acuerdos que tenga Mario Delgado? Por favor. Absolutamente, absolutamente. Y siempre hemos apoyado a nuestro coordinador y emitir un punto de vista, incluso se lo dimos primero verbalmente a él. Él no tiene ningún inconveniente en que demos nuestro punto de vista. Ya se ha distorsionado y demás, pero contesto sus preguntas. En primer lugar, bueno, los nombres no se los puedo decir, se están procesando apenas, no está afinado ni terminado ese proceso. Decía yo en mi intervención aquí que en paralelo hay otra reunión aquí enfrente donde están los compañeros y compañeras deliberando. Estamos pasando los nombres a nuestro coordinador será quien junto con los otros coordinadores, negocien esto en la Junta de Coordinación Política, toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo, toda nuestra, nuestro apoyo a nuestros compañeros, tanto del PT como de Morena, del Partido Encuentro Social, del Partido Verde, que estamos haciendo un bloque para mayoritario, para tomar esta definición. Regresar las quintetas implicaba irnos a la insaculación. El procedimiento de ley es para que no se pare ninguna de las etapas. Y detener esta no se podía, había que pasar a la que sigue. Y la que sigue era la insaculación. Y parte de las autocríticas que nos hacemos es que pues nadie le dijimos a grandes personalidades, a que se anotaran muchos. Entonces, digamos que del mundo progresista, de la gente intachable, de la gente imparcial, del independiente, tenemos 9-10 de los 60. Todos los demás no. Entonces, irse a una insaculación simplemente por probabilidad o por estadística es ir a perder. Entonces, preferimos de estos 20 primeros analizar a fondo y encontramos 6-7 nombres rescatables de los cuales el coordinador propondrá primero al grupo, le autorizaremos 4 o algo así para que él vaya a negociar. Pero toda la confianza en lo que Mario pueda acordar con nuestros compañeros de la coalición y luego con los otros partidos. Diputada, ¿y si queda alguien fuera de esa lista de 7 o 6, ¿estarían ustedes apoyándolo? ¿Tienen que ser forzosamente los que diga Morena? ¿O no? Ajá. Esperemos que todo vaya bien. Hasta ahorita hay un amplio consenso de las y los compañeros en algunos nombres. Entonces, vamos viendo primero qué ocurre. Y desde luego que vamos a apoyar, a avalar la decisión que tome nuestro coordinador en la Junta de Coordinación Política. Continuamos con la siguiente. Muchas gracias, Dolores. Diego, continuamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Me están oyendo? ¿Está por ahí el compañero Diego? Diego Castillo, no te escuchamos. Gracias. Adelante. La siguiente pregunta sería del compañero Fernando Damián de Milenio, por favor. Adelante, Damián. ¿Qué tal? Buena tarde, ¿me escuchan? Sí. Correcto, muy buena tarde, diputadas y diputados. La pregunta que yo haría un poco en continuación a la de mi compañera Claudia es si ustedes aspiran como coalición de los tres partidos, Morena, PT y PES, designar a los cuatro, proponer a los cuatro nuevos consejeros al INE y tener el aval de los grupos parlamentarios de la oposición, o estarían abiertos también a escuchar propuestas de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. La creo única condición. Adelante, Dolores, sí. No, sí, y luego tal vez Gerardo pueda. Que ponemos. Pero se la planteó al revés.
hay nombres con los que ustedes no puedan, no quieran transitar en forma definitiva de esta lista de 20 finalistas? Y por otra parte, preguntarle también a la diputada Ruiz Padierna sobre el caso Lozoya. No queda claro si el exdirector de Pemex está en este momento en calidad de testigo protegido o de acusado. ¿Qué procede ahí, diputada? ¿Vale la pena que se aclare el estatus legal de este exfuncionario y a partir de ahí pues conocer las expectativas que puede tener este proceso? Por favor. Bueno, rápidamente sobre lo primero, sí hay en la lista gente que no podríamos aceptar, porque tienen, digamos, una clara militancia partidista de derecha, y se trata de avanzar en la cuarta transformación. Pero también en la lista hay gente independiente, gente, digamos, cuya trayectoria no podríamos objetarnos. Entonces, vamos a ver, esperemos que la mayoría calificada se reúna con este tipo de personas. Lo único que exigimos nosotros es gente imparcial, gente inobjetable, gente que pueda cumplir el papel del INE. En el tema de Lozoya, él es una persona acusada por la Fiscalía General de la República, acusada, pero existe en el Código Penal de procedimiento, el Código Federal de Procedimientos Penales, el procedimiento de tener disminución de pena siempre y cuando él aporte información fidedigna que permita resarcir el daño y sancionar a todos los responsables para desmantelar la red, por supuesto. Gracias, Dolores. Creo que Gerardo podría complementar un poco la primera parte de esta pregunta respecto a lo de los listados. Gerardo, ¿andas por ahí? ¿Quieres complementar algo? Sí, aquí estoy. Perdón, ando batallando aquí con la tecnología. Sí, yo diría que la oposición está conforme con los 40, con los 20 de las 5 quintetas. Y no hay, pues no van a poner ninguna objeción. Nosotros no somos, a ver, yo creo que no se está ponderando lo que hemos dicho, de que el comité técnico de evaluación sí abusó de la confianza y dejó fuera a perfiles de izquierda y metió pues prácticamente a perfiles pues de la derecha, para decirlo con franqueza. Hay gente rescatable, sí, sí la hay, comparto con Dolores, yo creo que podemos llegar a los 4 nombres sin problema, pero no vamos a dejar fuera la posición. O sea, ellos están encantados todos. O sea, Luis Carlos Ugalde salió a defender las quintetas, toda la derecha salió en los medios a defender las quintetas. Solo faltaría que digan que queremos imponer a los 4, cuando en realidad no es así. O sea, nosotros nos hubiera gustado perfiles más independientes todavía, que sí los había. Ahí está el voto particular de John Ackerman. Yo creo que desde el origen el problema es la conformación del Comité Técnico de Evaluación. Y yo francamente creo que hay que hacer una gran modificación, una gran reforma electoral, pues, que tendrá que esperar otro momento. O sea, este proceso de 2021 y la revocación del mandato de 2022, pues se va con la legislación que tenemos, ¿no? Y yo sí quisiera insistir que es una insidia que se diga que nosotros queremos controlar el órgano electoral. Son 4 de 11. No puede haber un ejercicio de mayor transparencia que el que hizo la Junta de Coordinación Política el domingo, que en vez de reunirse en lo oscurito con cada uno de los aspirantes con los que pudiera simpatizar más, escuchó a los 20 a los ojos del país, de todo el que quiso darle seguimiento. A mí me parece que ese fue un ejercicio que propuso Mario Delgado y que es un ejercicio pues que hay que reconocerle la valía del mismo, y aunque yo no soy de la fracción de Morena, yo planteo mi total respaldo al compañero Mario Delgado, que ha hecho siempre una tarea pues seria, importante. Pues aquí hay un tropezón en el tema de las quintetas del INE, pero bueno, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, y me parece que podemos sacar perfiles decorosos para las 4 consejeros que hay que elegir. Un último cosa que me faltaba,
Miren, nosotros aspirábamos a que de las cuatro quintetas, dos fueran mixtas, con la idea de que pudiera ser a tres o hasta cuatro mujeres, porque el INE es mayoritariamente de hombres, pero ni en eso nos ayudó el Comité Técnico de Evaluación. Gracias, Gerardo. Tenemos la oportunidad de una última pregunta. La diputada tiene que retirarse porque a la una todos estamos ahí convocados justamente a seguir trabajando en este tema, quienes estamos en la comisión permanente. Entonces, le pedimos al periodista, a Diego Castillo, que nos dé una última pregunta, y aquí está el compañero Noroña, el compañero Felipe, una servidora, y Dolores, para poder, si se tiene que retirar, está bien, y si puede esperar también está perfecto. Escuchamos la siguiente y última pregunta. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Gracias, diputada. La siguiente pregunta sería de la compañera Karina García, de El Universal. Sí, Karina, la escuchamos. Lo que pasa es que creo que tiene su teléfono cerrado, su audio cerrado. No la escuchamos. ¿No la escucho yo? ¿Ustedes sí? Ya, ¿está? me tenían bloqueado el audio. Gracias, hermosa. Adelante. Diputada Padierna, por favor. Pues ahora la diputada Padierna se tuvo que ir porque tenía una reunión, me lo había avisado desde antes, a la una de la tarde. Está el diputado Gerardo Arvizu y a sus órdenes. Sí. Era solo para ella. Gracias. Ok, hasta luego. Tenemos otra pregunta, Diego. La escuchamos, Diego. Sí, la última pregunta sería de la compañera Claudia Bolaños, de Contrarréplica. Fantástico. Adelante, Claudia. Claudia Bolaños, no la vemos por ahí. Si quiere abrir su micrófono, Claudia Bolaños, de Contrarréplica. Creo que no anda por aquí, Diego. A ver si tenemos a alguien más. Y si no, de todas maneras, ya estamos en el momento del cierre. ¿Está Claudia Bolaños o no está? Parece que no está conectada, diputada. Entonces, serían todas las preguntas que tenemos. Fantástico. Entonces vamos a darle la oportunidad al compañero Gerardo que haga una cierre de la sesión, y inmediatamente después pasamos a despedirnos el compañero Felipe Arvizu y una servidora. Adelante, Gerardo, si quieres cerrar esta propuesta de comunicación, conversatorio y diálogo con la prensa, pues estamos abriendo, inaugurándonos en este proyecto, y te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación, y ahora pues seguir un poco concluyendo con estos temas. Adelante, Gerardo. No, yo al contrario, agradecerte, María Los Ángeles. La verdad es que es muy, muy buena idea. Es un formato diferente de platicar con la prensa, de poder profundizar puntos de vista, y como se ha comentado, vamos a revisar con mucho detalle están al escrutinio público, de hecho, los 20 aspirantes, 10 mujeres, 10 hombres, para cuatro cargos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Mucha confianza a la gente, se escribieron más de 400, casi 100 por cargo a resolver. Y la verdad es que, pues, lástima de esta última etapa que lastimó el proceso, pero eso no quita el extraordinario esfuerzo de muchísimos hombres y mujeres que participaron, que hicieron su mejor esfuerzo, que buscaron un espacio, y sobre los 20 que tenemos, pues resolveremos el día de mañana. Se requiere mayoría calificada, eso hay que decirlo, 2/3 de la Cámara de Diputados, lo cual implica un procesamiento de acuerdos con la mayor parte de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, y el ambiente en la Junta de Coordinación Política, francamente, eso no lo comenté y con eso cerraría, siempre ha sido un buen ambiente, casi nunca son ríspidas las reuniones, a pesar de las evidentes diferencias que tenemos, hay un trato respetuoso, amable, hasta amistoso en más de una ocasión, y yo no veo un ambiente complicado para llegar a acuerdos para la votación del día de mañana. Solo había una discusión: si se presentaban las cuatro candidaturas juntos en una sola votación, o se hacía, o si se votaba uno por uno. Se estaba inclinando por esta última opción, pero tampoco se ha decidido todavía
si el método será así. Y agradecerte mucho, agradecerle a los compañeros de los medios, agradecerle a Dolores, ya tuvo que retirar, a su compañero diputado, a ti, a todos los que participaron en esta nueva experiencia que ahora nos llevan también la pandemia y los medios virtuales. Te mando un abrazo y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Te agradecemos infinitamente tu participación. Sabes que eres para nosotros un ejemplar diputado, no solo por valiente, sino sobre todo por inteligente, y que has mostrado y hecho, yo creo, abierto un camino de trabajo entre los legisladores y quienes te seguimos y te admiramos. Seguiremos observando tu trabajo y acompañándote en él, modestamente. La compañera Claudia, pues parece que sí estaba por ahí, pero algo pasó con el micrófono y alguien está preguntando por ahí si se va a invitar hoy mismo a los finalistas a tener una comparecencia en Morena. Bueno, yo les invito a que tengamos todos paciencia. Estamos justamente en un trabajo de deliberación, como ya lo han comentado los diputados aquí presentes. De lo que se trata es que logremos, a pesar de las muchas dificultades ya expresadas por todos que hemos tenido con ese comité que finalmente dejó unas listas muy amarradas y muy complicadas de realmente encontrar a los mejores perfiles, pero estarán, los encontraremos y haremos las transformaciones necesarias en este país. Bueno, pues yo en este momento les informo que vamos a terminar nuestro programa. Estamos muy agradecidos, los invitamos a que nos sigan acompañando todos los martes de 12 y media a 1:30 de la tarde. El formato, justo como ya lo comentaba Gerardo, es un formato flexible, abierto, de diálogo. Tenemos a veces algunos videos que acompañan el trabajo. En otras ocasiones tenemos esta participación tipo conversación para hacerlo con una forma en la que todos puedan hablar de la manera más libre posible, considerando los problemas del tiempo. Y bueno, estaremos creciendo y esperando que en las próximas transmisiones todavía podamos tocar los temas más interesantes de la semana. Muchas gracias, Felipe Arvizu, por habernos acompañado por aquí. Siempre la idea es contar con la participación del diputado Mario Delgado. En esta ocasión, pues obviamente está trabajando muchísimo con este proceso que mañana terminaremos votando en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues hoy contamos con el diputado Gerardo Fernández Noroña, que también es un diputado que esperamos tenerlo muy frecuentemente, si es su voluntad, muy frecuentemente en este programa, a Dolores, Mario, y por supuesto a todos los diputados de diferentes estados, para que también puedan platicar sobre los diversos temas que están ocurriendo en toda la República Mexicana. Muchas gracias, soy la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, y nos veremos entonces el próximo martes a las 12:30 de la mañana. Agradecemos toda su atención y haber compartido con nosotros este programa virtual. Muchas gracias. Buenas tardes.